Ya hemos hablado en abundancia sobre los narcisistas. Su personalidad oscura es la causante de muchos sufrimientos y conflictos. Su afán de protagonismo les hace meterse en todo lo que le rodea tratando de gobernarlo a su gusto. Los narcisistas son egocéntricos, arrogantes, explotadores y aún así nos cautivan y enamoran. Una reciente investigación psicológica ha determinado que nos sentimos extrañamente atraídos por las personas narcisistas, por su personalidad egocéntrica, por su dominio de las situaciones e incluso por su hostilidad. Los psicólogos sufren también esta fascinación por los narcisistas. Se preguntan cómo consiguen tener dicha influencia sobre las personas y por qué encarnan tantísimas paradojas. No cabe duda que los narcisistas tienen encanto. La psicóloga social Mitya Bak y sus colegas decidieron investigar el narcisismo. Pidieron a 73 estudiantes que no se conocían entre ellos que se presentaran a los demás uno por uno. Cada persona fue evaluada por los demás con respecto a su simpatía. Completaron varios cuestionarios, incluyendo una evaluación de rasgos narcisistas de la personalidad. Los resultados demostraron, en primer lugar, que los narcisistas son más populares. Son sustancialmente más apreciados por los demás que los no narcisistas. En segundo lugar, los participantes apreciaron el sentido de autoridad de los narcisistas. En los cuestionarios de evaluación, los estudiantes tuvieron en cuenta cuatro aspectos del narcisismo: el liderazgo-autoridad, la admiración de sí mismos-egocentrismo, la arrogancia-superioridad y la tendencia a la explotación. En tercer lugar, los narcisistas gustan por su aspecto, su tono de voz y por su dominio de los movimientos. Suelen tener aire encantador y atrayente cuando los conocemos. La razón de que los narcisistas sean más populares es porque saben cómo utilizar una expresión facial, cómo poner una voz que inspire confianza, llevan ropa y un corte de pelo de moda y son más divertidos. Obviamente, este efecto se produce solo a corto plazo. Los narcisistas generalmente se descubren pronto y son inmediatamente rechazados. Una vez que el narcisista quiere sacar rendimiento a su encanto, aprovechándose de los demás, todo cambia y la mayoría de la gente que le rodea huye de él. Pocas personas soportan un amigo o compañero que se aprovecha de ellos, que es egocéntrico, autoritario y arrogante. Indudablemente, el narcisista tiene muchas paradojas en su conducta que vamos a resumir en este breve análisis. Existen muchas paradojas en el comportamiento narcisista y en la forma en la que actúan. La investigación psicológica planteó algunas preguntas a las que intentó dar respuesta. ¿Por qué las personas narcisistas continúan comportándose de manera egoísta, aún sabiendo que pueden arruinar su relación con los demás? ¿Por qué los narcisistas tienden a subestimar a los demás cuando pasan de ser admirados a ser rechazados? ¿Por qué los narcisistas no saben identificar cuándo es el momento de interrumpir su comportamiento antes de ser abandonados? Las dos primeras preguntas se pueden explicar parcialmente considerando que este comportamiento es, al principio, atrayente para los demás. Para los narcisistas, comportarse de manera egoísta provoca la admiración de los otros, haciéndolos dependientes. Por otro lado, subestimar a aquellos que los rechazan es una forma de esconder que ya están buscando otras víctimas que los adoren. Además, está la razón por la que los narcisistas no detectan cuándo es el momento de parar antes de perder a la pareja o a sus amigos. La atracción que generan en las personas no puede durar demasiado tiempo. Quien desea criticar a un narcisista por su actitud, huye antes de enfrentarse a él. El mejor escaparate hoy en día para los narcisistas es un reality show. Este estudio demuestra claramente por qué los narcisistas son los concursantes perfectos para estos programas de la televisión. Capturan inmediatamente nuestra atención y simpatía con su comportamiento y seguridad en sí mismos. Además, son llamativos y arrogantes. Más tarde, cuando conseguimos descubrir su verdadera naturaleza, tendemos a despreciarlos.
todos estos sentimientos provocan que no nos podamos despegar de la pantalla. Aplicando la enseñanza de este estudio, se puede decir que no hay que alentar a los narcisistas prestándoles atención o provocándoles. No solo nos pueden hacer daño, sino que además nos mantienen inexorablemente bloqueados en el círculo vicioso de la atracción y el rechazo. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.